los gobernadores nos hemos unido a través de nuestra Federación Nacional de Departamentos para pedirle al gobierno nacional que el tema de la paz total es un compromiso de todos y nosotros lo tenemos, pero queremos ver acciones reales frente a los alzados en armas, porque seguimos viendo cada uno de nuestros departamentos, seguimos viendo situaciones difíciles, seguimos viendo que en el caso nuestro, el norte del Valle, Jamundí, Buenaventura, siguen dándose situaciones muy irregulares y nosotros queremos que, así como el gobierno se ha comprometido con un cese al fuego, el cese al fuego sea de lado y lado. Acciones contundentes para los grupos armados ilegales pidió la mandataria a los vallecaucanos Clara Roldán al gobierno nacional para alcanzar la paz total en el país. La mandataria insistió en la importancia de que el Valle sea visto como un departamento sui generis para que sea más fortalecido con fuerza pública. Llevamos muchos años viviendo la situación del microtráfico, el narcotráfico, tenemos los farallones con la ciudad, la situación de la minería, tenemos el principal puerto de Colombia donde no solo sale la mercancía buena sino la mercancía mala. Así que seguiré insistiendo hasta el último día que al Valle del Cauca hay que mirarlo con una mirada diferente. Con el plan Democracia y otras estrategias, el gobierno del Valle busca soluciones de seguridad y reitera su compromiso de alcanzar la paz total.